¿Cuántos vasos de agua bebe al día? Lo ideal es consumir a lo menos 8 diarios, lo que ayuda, entre otras cosas, a prevenir cálculos renales, problemas de presión arterial e incluso el envejecimiento de la piel. Rodrigo Villagrán nos cuenta sobre las propiedades de este elemento que últimamente ha sido reemplazado por las bebidas azucaradas. Le dicen el elemento vital y es lo que más nos recomiendan consumir los médicos cuando estamos enfermos. El agua es fundamental no solo para evitar la deshidratación del organismo, su consumo de forma periódica y permanente ayuda a prevenir varios problemas. De presión arterial alta, por ejemplo la hipertensión, el no tener cierto retención de líquidos en nuestro cuerpo. Y claramente la base de una dieta saludable es el agua. Recuerda que disminuye el apetito cuando uno está en dieta, está haciendo su dieta, ¿cierto? Uno de sus ingredientes, el oxígeno, lo que hace que oxigena los tejidos y el cerebro es un tejido más. Por ende, también nuestra actividad intelectual está favorecida con el agua. El ser humano está compuesto en un 70% de líquido. La recomendación es consumir a lo menos 8 vasos diarios de agua pura al día, lo que incluso puede ayudar a prevenir el envejecimiento. Esto porque la piel requiere de una permanente hidratación. Consumir menos de lo sugerido puede notarse en la medida que pasan los años. Nuestra piel, cuando tenemos bajos niveles de agua, inmediatamente se pone más vulnerable a la aparición de líneas y arrugas producto de la deshidratación. Por lo tanto, si queremos tener una piel tersa, tenemos que ingerir los 2 litros de agua, que es la recomendación. Si bien el agua es indispensable para el trabajo de los riñones, en general estos pueden funcionar hasta con 0,5 litro diario. Claro que el efecto de la escasez de líquido también se nota con el tiempo. Cuando el riñón empieza a envejecer, muchas veces empieza a tener alteraciones en la capacidad de concentrar la orina, por lo tanto, esos 500 ml o 0,5 litro que necesitaba inicialmente puede ser insuficiente. Entonces, esos pacientes que tienen problemas de concentración pueden necesitar más agua. Las personas que más deben consumir agua son quienes tienen cálculos renales debido a la acumulación de calcio u otras sustancias. La persona sana, lo importante es que tome agua nomás. Y que tome agua suficiente para orinar, idealmente entre 1 y 2 litros, y los pacientes que tienen cálculos renales, más de 2 litros. Claramente el consumo debe ser mayor si se practica algún deporte o actividad física de forma constante. Así se evitan problemas y se mejora la calidad de vida con algo tan fácil de obtener como abriendo una llave. Rodrigo Villagrán, CNN Chile. Finaliza.